Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 26 de febrero de 2018 y vamos por el programa número 202. Dentro música. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a todos aquellos que se han metido en las artes marciales para buscar un equilibrio y para desarrollar su salud y su energía interior y todo este tipo de cosas. Y es que hoy traemos a una invitada, y casi es nuestra segunda o tercera invitada femenina al programa, que precisamente conocí ayer en un curso para emprendedores que he comenzado a realizar, y me comentó que estaba dedicada a hacer Qigong, pero con un programa enfocado a gestionar el estrés y a ser feliz, o sea que es una parte de las artes marciales que no solemos tocar mucho en este programa, pero que como arte marcial pues también es interesante, así que vamos a promocionar lo que hace y además vamos a cotillear todo lo que hace mi nueva compi de clase. Pero antes, como siempre, ya sabéis, Comunidad Dragon, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto. Por 10 euritos al mes tenéis la revista Dragon Magazine en digital y también en papel en vuestro domicilio, acceso a la plataforma de cursos online con más de 250 vídeos ya y cada día uno más, con más de 25 libros para descargar, con 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más, como hoy, por ejemplo, que ya tuvimos la sexta lección del curso de preparación física, donde vamos a continuar complicando un poquito más y aumentando un poquito más el nivel de los ejercicios que llevamos ya trabajando desde hace 6 semanas. Ya sabéis que si tenéis algún tema sobre el que queráis que tratemos en la entrevista, en el blog, en el podcast, alguien a quien entrevistar, algún curso que queráis para la comunidad, lo que queráis, podéis sugerirlo a través de dragon.es, terminado en Z, dragon.es/ideas. Y votar las ideas que más os gusten de las que están ya sugeridas por otros oyentes o sugerir las vuestras. Y ahora que ya hemos hecho la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestra invitada. Hola Yolanda, ¿estás por aquí? Buenos días a todos y a todas. Enhorabuena, Nacho, por todo lo que haces antes de nada y deseando estar ahí con todos vosotros. Por todo lo que hago, eso que nos conocimos ayer, super, ya me tienes fichado, ¿no? Vale, vale. Sí. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar de ti, no vamos a hablar de mí, que a mí ya los oyentes ya me tienen muy, no, muy escuchado. Vale, te llamas Yolanda Gómez. Yolanda García Gómez. Eres profesora de Qigong, entre otras cosas, y tienes un programa, un proyecto para tratar de ayudar a la gente a ser feliz, ¿no? A gestionar su estrés y a ser felices a través de la práctica del Tai Chi, ¿no? Esto es. A mí desde siempre me ha gustado el conocimiento, el crecimiento de uno mismo. Para conocer al otro y así poder ayudarle. Entonces, bueno, una de las herramientas que llegó hace muchísimos años a mi vida fue el Qigong. El Qigong me abrió puertas increíbles, ese efecto tan sutil que tiene, ¿no? Pero tan increíble, fue haciendo conocerme a mí misma, ¿no? Entonces, me encantó todo esto y digo, ostras, este mundo tan maravilloso, y entonces a partir de ahí ha sido conocerme a mí misma a través de terapias holísticas y he ido aprendiendo mucho de mí, mucho de los demás, y de repente me he dado cuenta que no es tan difícil ser feliz. Entonces todo esto, es verdad que hice un montón de cursos de autocrecimiento, los he disfrutado mucho y he llegado a ser feliz, ¿no? Entonces
lo que me encanta ahora es compartir todo esto. He llegado a un punto en mi vida que he dicho, voy a coger lo mejor, lo que más me ha gustado de cada uno de los cursos, lo he sintetizado y he creado mi propio método, mi propia formación, que se llama Gestiona tu estrés y sé feliz. Es una formación muy divertida, no tiene por qué ser serio todo esto, ni mucho menos. Hemos venido aquí a disfrutar la vida, a pasarlo bien, y entonces, desde luego, hacemos Kikun. O sea, para mí es importante el equilibrio físico, mental, emocional. Y bueno, pues hacemos otras cositas, no más, fitness, conocimiento de uno mismo y sobre todo el darnos cuenta, ¿no? El llegar a este punto del darnos cuenta, porque en el día a día estamos tan automáticos, no nos damos cuenta de nada, que de repente nos damos cuenta cuando nos duele la cabeza o cuando nos ha sentado mal algo y decimos, oye, algo nos ha pasado, pero es que nos ha pasado ya hace un buen rato. Entonces en el curso trabajamos en llegar al darte cuenta para ti tener la posibilidad de poder cambiarlo. Si lo cambias, si cambias la actitud, cambia todo, cambia tu destino. La verdad es que estoy muy contenta con el curso porque está teniendo bastante éxito. A mí lo que me gusta del curso, lo que me emociona es que la gente tenga resultados. Es lo que más me gusta del curso. Por eso es un curso que está hecho en 4 sesiones para ver dónde está el bloqueo de las personas, dónde se le puede ayudar. Yo mando tareas y ejercicios, o sea, por mucho que la gente diga qué bonito es lo que dices, pero a mí lo que me interesa es que la gente tenga resultados. Entonces, por eso vamos viendo dónde están esos bloqueos, esos embudos, y poco a poco vamos hoy, de alguna forma, como si yo fuera un faro, iluminando el camino hacia el bienestar de la gente. Es un poco como lo de que los árboles no te dejan ver el bosque, y tú estás dentro del bosque y no lo estás viendo y consultas a alguien que está un poco fuera y ya ha pasado por ello, ¿no? Estoy acompañando. Y bueno, como puedes sentir, me emociona todo esto. Es mi pasión y bueno, estoy súper contenta. Y súper contenta de haberte conocido. Te lo agradezco también, claro que sí. Muy bien, pues yo te voy a ir conociendo a ti también poquito a poco. Cuéntame, ¿cuándo comenzaste a meterte en este mundo del Qigong? ¿Cuál es tu background? O sea, ¿por qué empiezas a hacer Qigong? ¿Eras alguien que venía de cero de artes marciales o habías practicado otra cosa y empezaste ahí? Venía de cero de artes marciales. Llego a mi vida hace más de 20 años ahora mismo. Y pues nada, un día llegué a una tienda que no sé ni por qué pasé, de estas cosas que dices, bueno, pues tiene que ser así por algo, igual que tú y yo nos hemos conocido. Y entonces ponía clase gratis, Qigong, decía, ¿qué es esto de Qigong? Qué raro suena, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pero me llamó mucha atención, no sé ni. Pero como gratis me meto, ¿no? Claro, es como, venga, primera clase gratis, ¿no? Voy a probar por tal, pues no pierdo nada. Y qué bueno que probé, ¿no? Me enamoré. A partir de ahí fui viendo otras cosas también, incluso yoga, pilates, diferentes, pero es que para mí el Qigong es como la vuelta a casa, es que es volver a casa, es el hogar, es encontrar gusto, es encontrar equilibrio, tienes lo que te emociona, eso es. ¿Y qué tipos de Qigong hay, de ejercicios? Porque yo ya te he comentado que yo conozco Baduan Yin, es lo que practico, pero hay un montón de variantes, ¿verdad? Pues sí, a mí me gusta enfocar el Qigong hasta el tema de la salud, ¿no? Volvemos también un poco al conocernos en la misma, ¿no? Lo que normalmente dirijo en las clases es, sobre todo, que ahora estamos en invierno, pues enfocarlo más hacia ejercicios de vejiga, de riñones, todo ese tipo de energía, ¿no? Además, sabes que los riñones están relacionados con el miedo, entonces ahí nos adentramos al mundo de las emociones, que es lo que más me gusta a mí. Y entonces ahí movemos, ¿no? Es mover otras cosas a través del Qigong, ¿no? Siempre y cuando la persona lo permita, sino pues nos quedamos en ejercicios simplemente para equilibrar el físico, ¿no? Pero bueno, si vamos cambiando. Sí. Trabajas mucho desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿verdad? Desde los 5 elementos, sí. y todo esto, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Hacemos series, visualizaciones, meditaciones y sí, desde luego con los 5 elementos que me gustan. Vale, aquí entre los oyentes hay gente que sabe lo que son los 5 elementos y lo que es la,
la medicina tradicional china y los meridianos y demás, pero también hay practicantes de otras disciplinas, de otros orígenes, que no tienen mucha idea de esto. Cuéntanos un poquito lo que es desde tu percepción y cómo lo aplicas tú para un punto de vista que no es marcial, evidentemente, que es de salud. Pues mira, sí, los elementos, agua, fuego, tierra, madera, todos los enfocamos desde el punto de vista, como te decía antes con el ejemplo, ¿no? O sea, es como vestiga, riñones, miedo, que podemos sacar de aquí cómo trabajamos. Me gusta mucho trabajarlo con los colores también, ¿no? O sea, el color que pertenece a riñones, negro, azul oscuro. Entonces, ¿cómo sacar esos miedos desde ahí, no? Con la respiración, cómo llevar la respiración a los riñones, por ejemplo, y llevarla siempre frente a Dios, ¿sabes? Es como si llevas una sonrisa a un dolor, a un sitio del cuerpo que te duele ahora mismo, las células reciben esa sonrisa. Entonces, el dolor va a disminuir. Entonces, para oyentes que no entienden esa relación de la vejiga con el miedo, yo siempre les explicaba, por ejemplo, digo, mira, pues existe la expresión de mearte de miedo, ¿no? O de mearte encima, ¿no? O cosas así, ¿no? Explica un poquito, comenta un poquito así para que la gente lo entienda así a grosso modo, los cinco elementos y las cinco emociones y los cinco órganos, así para que... Así, rapidito por encima, como un repasito, así... Para, ¿cómo diríamos? Para nerd, ¿no? Para novatos. Vale, el ejemplo que te has dicho es perfecto, el de el niño cuando tiene miedo es autista. O sea, es que es súper claro, ¿no? Está súper relacionado. Vejiga, riñones, ¿no? Esto es el elemento agua. Esto pertenece al elemento agua. Ahí está súper relacionado y súper identificable. Luego está el elemento fuego, que está relacionado con las emociones, con el corazón y con el intestino delgado, este. Luego también es con que es el amor y la pasión, y cuando te hace cositas el estómago, ¿no? Claro, también está, es como el... Bueno, sobre todo el estómago, sobre todo el corazón, ¿no? El emperador, es el órgano más importante, por decirlo así, al que todos los demás órganos y vísceras cuidan, porque... como el emperador, que me dice una china, es como el rey, ¿no? Sí. Y además, es que el amor mueve todo, es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. Sí. Por eso hay que cuidar al corazón y los demás órganos lo saben. Luego está también momento de hígado, vesícula biliar, que está relacionado con la primavera, con la madera, con la flexibilidad, pero también el enraizamiento, es la expansión de la madera, es cuando un árbol crece, pero también tenemos que tener las raíces en el suelo, para mí es importante, ¿no? Es como me voy a expandir, o no subamos mucho al cielo, tenemos que estar en equilibrio, ¿no? Para mí es un poco esto también, el tema de la madera. Metal está relacionado con pulmones, con intestino grueso, y está relacionado con la tristeza, con la melancolía, cuando viene el otoño, que hemos pasado un maravilloso verano. Ahí es cuando suspiramos y resoplamos, ¿no? Claro, y de ahí nos viene con los pulmones. Ay, que se está acabando ya el verano y tenemos que volver. Devolver es volver a nuestro interior. O sea, es como hemos estado escondiéndonos, pasándolo muy bien en el verano, pero tenemos que volver, ¿no? Volver a ver qué nos pasa, cómo estamos, que es un ciclo también muy bonito para si vemos cómo estamos, pues. De alguna forma podemos cambiar lo que realmente queremos cambiar, ¿no? Más o menos ha quedado claro, yo creo que es una... Sí, yo creo que sí. Luego nosotros en artes marciales muchas veces utilizamos el ciclo de destrucción, ¿no? Que tienen los cinco elementos, que es el ciclo de la creación y de la destrucción, y nosotros solemos utilizar el de la destrucción, ¿no? Que es el de la madera rompe, la madera vence a la tierra porque la madera se enraiza y abre la tierra, pero el fuego vence a la madera porque la quema, y así sucesivamente, ¿no? Y el de creación pues es al contrario, el agua fortalece a la tierra, ¿no? Que la hace tener ríos, la tierra fortalece al árbol que le da de comer, bueno, pues un poco todo ese ciclo, ¿no? Y si
¿Y cómo podemos beneficiarnos nosotros, artistas marciales y luchadores y boxeadores y tal, de lo que tú estás haciendo? Gestionar el estrés y conseguir nuestra felicidad. Cuéntame. Bueno, pues yo creo que simplemente, bueno, simplemente entre comillas, ¿no? Cuando ya... Sí, sí, sí. Cuando uno ya es experto en algo, las cosas son simples, ¿no? Sí, sí. Cuando llegas al punto este del darte cuenta, es cuando todo cambia, ¿no? Es como, wow, me han abierto muchísimas posibilidades, porque me he dado cuenta que estoy aquí en este punto y de repente hay muchos caminos. ¿Cuál quieres? ¿Cuál eliges? Esta vez no nos damos cuenta, de verdad que estamos en automático. Entonces, bueno, para mí gestionar el estrés sobre todo es empezar desde ahí, ¿no? Y ya, pues bueno, a partir de ejercicios específicos que utilizamos en de Qigong, que estamos relacionados, ya sabes, el todo el tema de la ira, de los enfados, que está relacionado con el hígado, con vestibulabilidad, estamos muchos ejercicios a partir de ahí, ¿no? Entonces, para mí es esto. Y luego también, pues bueno, pues el darte cuenta que la vida es que hemos venido a ser felices y que esto es un juego, que hay que tomarlo de forma divertida, porque si vamos por otro camino vamos a estar todo el rato tristes y vamos a alimentar esta tristeza. Cuando realmente vamos por otro camino, dices, venga, voy a probar a ver qué pasa, ¿no? Por lo menos voy a probar. Y dices, anda, pues esto es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando estás en esa energía, quieres más. Entonces vas alimentando esa energía, que lo más importante es alimentar la energía a la que tú quieres. O sea, a mí hay una frase que me encanta y es como, enfócate en lo que tú quieres, no en lo que no quieres. ¿En qué camino? Pues enfócate en el que quieres, no en el que no quieres, ¿no? Es igual que cuando en Qigong decimos, vamos a respirar por el dedo gordo del pie, por ejemplo, ¿no? Vamos a llevar la atención. De repente toda la energía va allá, ¿no? Al dedo gordo del pie, toda la energía, toda la sangre va allá. Entonces aquí es igual, ¿no? Enfócate en lo que quieres, no en lo que no quieres, porque siempre estamos muchas veces quejándonos de, oh, es que fíjate el otro. Vale, pero ¿qué quieres? Y tú no sabes a lo mejor ni lo que quieres, porque me estoy quejando de que mi vecino es no sé cuántos, o fíjate los políticos, o fíjate, vale, pero ahora, ¿qué quieres? ¿Te has parado a pensar qué es lo que quieres? No sé qué responde todo esto. Sí, creo. O sea que... tu programa de gestionar el estrés engloba todo un trabajo de Qigong y de energías y demás, y además trata de orientar a la persona hacia sus objetivos, ¿no? De ayudarle a aclarar cuáles son sus objetivos y cómo conseguirlos, ¿no? Me imagino. Bueno, un poco las frases es que presta atención a la realidad que deseas, porque se va a hacer tu propia realidad, ¿no? Sí, ¿no? Lo que se suele decir, cuidado con lo que deseas, porque no, ¿no? Cuidado con lo que sueñas, porque se puede convertir en realidad, ¿no? Ya te digo, eso está súper clarísimo. Y si no, mira, hemos conocido tú reciente y mira que estamos los dos. Sí, sí. Creando esta realidad, ¿no? Sí. Te quería preguntar, varias veces has nombrado la energía, las energías positivas, negativas y demás. Es el concepto del chi en chino, el ki en japonés, o el prana en sánscrito, ¿no? Con la gente que hace yoga y demás. ¿Y cuál es tu concepto de energía, tu visión de la energía y cómo la descubriste, cómo llegó a ti y cómo la transmites? Bueno, realmente energía es esto que nos envuelve, ¿no? Que es como que, bueno, yo la descubrí gracias a ti, ¿no? Y fue como de repente inhalar y exhalar y sentir entre las manos, es como, madre mía, pero ¿qué es esto que hay entre las manos? Y hay algo, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a sentir energía, pero luego te das cuenta que energía tienes en todo el cuerpo, que tienen los árboles, que tienen las personas, y es maravilloso simplemente dejarte sentir, ¿no? Es lo que mueve el mundo. Entonces, otra vez, ¿no? ¿Cuál es la energía que quieres dirigir? Esta es la que vas a tener. Sí. Muy bien, bueno, pues ya hemos terminado, ya está, solucionado. Muy bien. Vale, ¿cómo puede localizarte la gente que le esté pareciendo todo esto muy interesante? Y que, pues eso, gente que se sienta con un poco de estrés o... Y crea que lo que tú les has contado hoy les puede ayudar a ver un poquito de luz al final del túnel.
Ok, pues mira, mi mail es yolandagarciagomez@gmail.com. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues contactamos, os informo de todo el curso, de todas las dudas, de todo lo que hago, y bueno, desde ahí estoy el faro para iluminar estos caminos para las personas, para que lleguen realmente al bienestar y a vivir en paz y feliz. ¿Es un curso presencial o se puede hacer a distancia? Estoy planteándome también hacerlo a distancia, pero de momento lo estoy haciendo presencial. De cualquier forma, para la gente que esté interesada, por favor, que se ponga en contacto conmigo y vemos cómo se puede hacer. Claro que sí. Estoy abierta a todas las posibilidades en este bosque que antes abríamos, ¿no? De los caminos diferentes. Sí, sí. Muy bien. ¿Y la web para cuándo? Porque, claro, tenéis que recordar, chicos, que yo la he conocido en un curso de emprendedores. Entonces, está empezando con su proyecto empresarial. Claro. Hasta ahora, todo esto ha sido, me imagino, el boca a oreja, ¿no? Entre amigos y conocidos, ¿no? Sí. ¿Y cuándo? Pues dentro de poquito, ya cuando la tenga, ya te cuento para que vayas informando también. Eso es. Vale, cuando tenga web, pues ya podréis conocerla más. ¿Facebook tienes? Sí, Yolanda García Gómez, tal cual. Igual. Yolanda García Gómez. No se ha complicado mucho en hacer tu marca personal, Yolanda García Gómez. Y vale, pues perfecto. Pues a mí me parece súper, súper interesante. A mí siempre me gusta mucho el tema de las energías y el tema de la filosofía oriental. Y siempre procuro dedicarle un pequeño espacio a hablar de todas estas cosas. Pero me gusta tener una invitada que me haga sentir que no estoy solo en este mundo de las energías. Bien, qué bien. Una cosa que te quería puntualizar, por si alguien me quiere ver en algún vídeo, es que tengo un canal YouTube, eso sí tengo, y es tal cual, Yolanda García Gómez, como tú decías. Sí, tampoco te has complicado. Lo sencillo, ya sabes que... Sí, sí, la simplicidad, ¿verdad? Yo hago lo mismo, Nacho será peor. Claro que sí. Bueno, pues, Muy bien. Pues yo me voy a poner, yo ahora cuando despida el programa... Me voy a poner a cotillear a ver tu canal de YouTube, a ver qué es lo que haces. Y ya sabéis, chicos, os metís en su canal, os suscribís, le dais un montón de like. Precisamente este fin de semana pasado, en la batalla de Toledo, el campeonato que hemos tenido, se me acercó un chico, discúlpame que no me acuerdo el nombre, es que sois muchos, que venía de, pues precisamente de pelear y de todas estas cosas, de artes marciales. Y me dijo, Nacho, me encantan los programas que haces de filosofía y de energía y de todas estas cosas. A ver si traes más. Pues este va por ti. Bien. Y nada, chicos, pues ya sabéis, Yolanda García Gómez, ¿no? Entonces, gestiona tu estrés y sí. Y sé feliz. Pues tengáis un feliz día todos y todas. Pues genial, muy bien. Pues muchas gracias por tu tiempo y yo ya me quedo despidiendo el programa como todos los días. Ya sabéis, chicos, si os hace falta algo de material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de kobudo, protecciones, kimonos, ropa MMA, tatamis, trofeos, etcétera, no lo dudéis y pasaros por dragon.es. Y como siempre, mencionar a todos los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista para que continuemos sacándola mensualmente en papel y que os la enviemos a casa por correo, como si fuera el Telepisa, ya sabéis. Guamai.net, el Centro Deportivo Buguen Kidoyo en Yuncos, Toledo, la Escuela Bucido en Montrobe, Oleiros, Ángel Ruiz Gym en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmillo Jafido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, que va también ya por su programa 200 y pico, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Campo Asociación, el Gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas, en Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto a todos los lectores que os habéis suscrito a la revista, que la reserváis mes a mes, que la compráis online y lo que yo personalmente recomiendo, que os unáis a la comunidad Dragon y disfrutéis de todos los contenidos premium que incluye la revista en digital y en papel. Ya sabéis, si os ha gustado el podcast, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iVoox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar el programa, a posicionarlo mejor y a que más oyentes nos conozcan.
y si nos estás oyendo desde Sport Direct en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, muchas gracias por estar ahí y, como os digo todos los días, difunde la voz que da a conocer el programa y que cada día seamos más. Y ahora sí que sí, hasta mañana, guerreros. ¡Ámbaru! Ya sé cómo fue.